para descubrir su poder y sus maravillas en nosotros mismos, cada poro de nuestra piel, cada cabello de nuestra cabeza, nuestros ojos, cómo están diseñados. O sea, somos una creación perfecta, creados a su imagen y semejanza. Somos la corona de la creación, hechos para alabarle a ese creador tan maravilloso y tan grande y tan poderoso, que sus obras no se pudiesen contar, no se pueden describir, porque es mucho más de lo que siquiera nuestra mente finita puede imaginar. Su poder no tiene límite, su grandeza no se puede medir, su poder no se puede medir con palabras. A ese es el Dios que sirvemos, ese es el Dios que nos dio vida, ese es el Dios que el que le ha conocido se ha enamorado de él y no ha podido callar. Todo aquel que tiene un encuentro con él no puede.